Sunbridge Tropical Paradise of Isle Delfino. We're so pleased to welcome you to our beautiful home. Come enjoy our natural wonderland, to which we added the world's finest resort facilities, a spectacular amusement park, and succulent seafood. All this and more await you on Isle Delfino. Come relax and let us refresh your body and spirit. Y hola, chicos, bienvenidos a una serie corta en el canal. Esta ocasión vamos a estar haciendo Super Mario Sunshine. Sé muy bien cuál es la situación ahorita. Hay un canal que está haciendo este mismo gameplay, que es el señor Lucas Paraguay Y, pero por órdenes del destino más kawaii de Sony del mundo, por ahora no ha podido seguir este juego. Yo en lo personal no lo voy a hacer entero. Simplemente voy a hacer un pequeño run. Y pues si básicamente se ve muy visto, yo lo continuaré. Pero pues obviamente, simplemente voy a hacer la historia principal pasando los niveles normales. Sin hacer estrellas secretas, ni shine secretos, ni nada por el estilo. Y si veo que está muy apoyada después de que termine esta serie así, Ala y se va solamente pasando los mundos que son, pues la continuaré haciendo las estrellas secretas y todo eso, las 100 monedas, las monedas azules, bla, 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 todo eso, toda esa wea. Entonces, ya he explicado todo esto, no quiero hacer un Mario RPG 2.0, como pasó con la Menta y Lucas hace 4 años. Así que pues, ay, ¿en serio no puedo golpear el bloque desde arriba? ¡Qué fraude! Pues bueno. Pues empezamos una nueva partida. Concerned with the well-being of the princess in this dreadful heat. Master Mark, if you would, cross over to that shore and find some assistance. Mario, recuerda, el botón A es la clave. Usa sus famosos saltos. Y al agua, y se acaba el juego. Ah, no, espera, ¿qué? Bueno, Mario Sunshine. No soy muy fanático de Mario Sunshine, pero me dieron ganas de hacer esto. No sé. Ayuda, ayuda. ¿Estás loco? Nosotros necesitamos a alguien. Toma esa bomba de agua y limpia la... ¡Tú! Bienvenido a Isla Delfino, para aquí. Mapa turístico gratis. Presiona el botón Z para ver nuestro mapa. Oh, gracias. ¿Y tú qué? ¿Ah? Yo te he visto por algún lugar antes. Siento que te he visto en algún lugar y recientemente también. Yo acabo de llegar, Juan.
¿La neta? ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué estás esperando por él? ¡Haz algo! ¡Esa pintura pega cosas! ¡Está completamente comiendo a mi amigo! Pues ahí se queda tu amigo, no sé. No sé, mira, yo me echo aquí y fin del juego. Así que GG, well play, y locos, nada, mentira, vamos acá con con nuestro amiguito. Power up complete. Thank you for purchasing this item from Jan Science Incorporated. Preparing to register customer information, scanning and classifying subject data. Subject identified as Mario, resident of the Western Kingdom, and data storage complete. I am Flood, a flash liquidizer ultra dowsing device. I hope to be of assistance. Proceeding with user instruction. Use the R button and you shoot for her from my pool. If you press the R button all the way down, you can stop and shoot. You can then use the control stick to aim in any direction. Press the X button to switch to the hover nozzle. You can then press the R button to hover in the air for a short time. No, no quiero ver la explicación otra vez. Intenta lavar esas semes para probar tus skills. Presiona R. Básicamente sí lo hago. Así es más fácil apuntar. Menos fácil apuntar. Ok. Hola, primer enemigo del juego. Abre la boquita. Lo único que necesito es que abra la boquita para poderlo matar. Ábrelo otra vez. Y listo. Pensando que estaba perdido. Oye, espera, eres tú el que... Todo esto es su culpa. Espera, ¿yo por qué? Te acabo de salvar, Juan. Bueno, primer shine del juego. Y así de jajas. As you are no doubt aware, someone has been senselessly defacing Fair Isle Delfino using some pit-like thunder. The accused is charged with polluting our beautiful home, and yes, endangering our very way of life. Indeed, how can one not be aware of what is going on? Though it is daytime in Delfino Plaza, our poor residents tremble beneath the veil of darkness. Expert shine scholars have determined that this darkness has arisen because all of our guardians, the Shine Sprites, have vanished from their gathering spot at the Shine Gate. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame. Behold this sketch of the perpetrator based on eyewitness descriptions. The truth is obvious. The guilty party sits among us. It is none other than Mario. Overruled. I judge the defendant guilty as charged. I hereby order the defendant to clean this entire island until
This appears to be quite a predicament, Mario. Data analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled by pollution, but the pollution itself is not the main problem. Mario, you witnessed this object at the airstrip, correct? It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the shine gate, but the Gravity incident has polluted the island and most of the shine sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the shine sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work even as we speak, and you, Mario, are being treated as a criminal. Tomorrow we must do our best to resolve this situation. Qué bien me vigilan, locos. Bueno, poniéndonos en situación, técnicamente hay un perpetrador aquí en Isla Delfino, lo cual lo acusaron a Mario porque el perpetrador tomó la forma de Mario para poder acusarlo y que cayera en la cárcel. Entonces, básicamente fue eso lo que pasó y pues, tú me tienes que decir. Oye, ¿no eres el tipo malo del mostacho? ¿Sabes de por qué estás limpiando la ciudad? No quiere decir que estás limpio para mí. Ok. Pues, no me interesa. ¡Ay, la isla! ¡Romper caja! ¡Solamente salta y presiona el botón de para romperla! Au. ¿Solo para esto? Me voy. ¿Qué pasa, Todsgore? Bueno, esto es a salvo, debo hacértelo. Estamos andándolo por la ciudad antes y parece que la de esta de Shaken aún sigue brillando. Eso deberíamos checar ahí. Adiós. Oh, Mario, estás bien después de todo. Sabía que lo estarías. Pero, un goo diferente al que vimos en... ¿Y por qué el cielo está oscuro? Esto no es mi manera de pronunciarme. Es muy difícil mi idea de vacaciones relajantes. Quiero irme a casa justo ahora. Sí, pero no me puedo ir. Porque estoy detenido por culpa de ese maldito bastrapo. ¿Por qué dije bastrapo, güey? Saludos al bastrapo. No sé. Me salvaste, gracias un montón. Ok. ¿En serio? ¿Otra vez? Güey. Ya van dos veces que te salvo, dude. Párale, ¿no? Uy, guau. Así. Au. Ok, otra plantita de estas. A ver, pues. A ver, boquita. No, tú no me... Nice. Okay. Oh. Así que desactiva esto. Oh, ahí estás, maldito Basofia. Ah, ya. ¡Amigo! ¡No cortas, maldito basura! Espera, ¿qué? No, por favor. Bueno,
It surprised me that. Un secuestro de Tenno que me... Ok. Detente la Sofía. Detente la Sofía. Au. ¿Te vas a detener, ¿no, Sofía? ¿En serio? ¡Deténgalo, basuras! ¿En serio? Bueno. ¡Me asusta! ¡No me hagan ningún gusto! ¡Deberían permitiros! ¡No me gastarán permitiros a esas cosas! ¡Mari, estoy seguro que vi a esa persona en el aeropuerto! Él es el responsable de todo esto. ¡Ah, persíguelo! Sí, ya voy. Ya voy, loca. ¿A dónde vas, maldito? Él se escapó en el graffiti. ¡Mójalo con agua! Ok, let's go. Ok, entramos a Bianco Hills. Episodio número 1, Camino al Gran Molino. Yo creo que hago esto y... Bianco Hills, camino del Gran Molino. ¡Buah! Camino es largo, ¿eh? Bueno, bienvenidos a Bianco Hills, el primer nivel del juego. Y básicamente voy a... Como ya he dicho, solamente voy a agarrar... Creo que el juego se termina con solo 50 Shines. Pero voy a agarrar 57. Solo 57. ¿Por qué? Porque quiero, porque puedo y yo que me alegro. Como ya he dicho, este playthrough no es al 100%, a menos de que básicamente sea muy bien apoyado. No quiero caerme al agua. ¿Puedes seguir disparando? Ahí está la Sofía. Lo malo es que no tengo espacio para moverme, ¿eh? Caso que me caiga un monstruo. Ok. ¡Y listo! ¡Oh! Hay una Shine más allí, más al fondo, pero pues... Vamos por orden. No quiero que esto sea... Bueno, este juego es lineal totalmente. Entonces, Shine número 2. Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este episodio de Super Mario Sunshine. Y ya en el próximo episodio... Continuaremos con nuestra aventura en esta pequeña pintura. A pesar de eso, ha salido un capítulo extremadamente circular y redondito. Recuerden que si les gusta esta serie, pues obviamente, si la apoyan a muerte, voy a estarla subiendo más a diario. Pero si no, pues la iré subiendo cada semana. Conforme vaya viendo las vistas, va a ir subiendo más rápido. A lo mejor diario o hasta la semana. Pero básicamente lo que quiero es enfocarme en subirlo todos los viernes. Así que este lo voy a editar en putiza loca. Y lo voy a subir. Así que nos vemos en la próxima edición de Super Mario Sunshine. ¡Adiós! ¡Dije adiós, Mario! ¡Ah! ¡Sí, sí, yo desperté! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Here we go!